Hola chicos, bienvenidos a nuestro octavo programa. El día de hoy estaremos entrevistando a Federico, jugador del Club América. Así que el día de hoy vamos a utilizar un hashtag que dice así: hashtag fuera del juego EC con Fede. ¿Por qué vamos a utilizar este hashtag? Es porque le vamos a pedir la camiseta a Fede. Así que interactúen en todos los comentarios, pongan me encanta, compartan la transmisión y pueden ganarse esta camiseta autografiada de Fede. Es un chico argentino, jugador argentino, y ya conoceremos un poquito más. Así que acompáñenme y vamos a ver qué nos dice Fede. Y bueno, ya está aquí con nosotros Federico. Mucho gusto, bienvenido a las cámaras de Fuera de Juego. Recordemos que estamos aquí igual gracias a Liral Cas y a Ocus, que son nuestros auspiciantes principales de Fuera de Juego. Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo te sientes después del entrenamiento desde las 8 de la mañana? ¿Qué tal? Hola, buen día. Bien, bien. La verdad que estuve bien. Hoy el entrenamiento se basó más que nada en recuperar. Venimos de un viaje largo a Machala, así que... que bueno, fue más que nada para recuperar, y ya mañana arranca la semana con todo pensando en el próximo rival. Claro, es verdad. Bueno, Fede, nuestro programa, como te comentaba, es un poquito saber de tu vida y cómo vas. Tú tienes ya 28 años, ¿no es cierto? Sí, 28 años. ¿Qué tal estos 28 años? ¿Qué podrías decir de tu vida en estos 28 años? No, bueno, la verdad que un poco intensa, porque desde chico me ha tocado, gracias a Dios, poder vivir de esta profesión. Así que arranqué mi carrera de muy, muy pequeño y bueno, he recorrido algunos países, algunos clubes. Así que bueno, creo que intensa sería la palabra más que nada. Sí, ahí vi que ha recorrido algunos países. Pero bueno, tú eres originario de Argentina, ¿no es cierto? De sí. Rosario. ¿Qué recuerdas de Rosario? ¿Qué es lo que más extrañas de donde naciste? Bueno, más que nada los amigos, la familia. Me tocó salir de muy chico, y la verdad que se extraña mucho. La verdad que he saltado algunas etapas en mi vida que ya no la voy a poder recuperar. Pero bueno, son cosas que uno decide, nadie lo obliga a hacer esta profesión. Así que bueno, cosas del fútbol. ¿Qué extrañas de tu niñez? Bueno, cuando uno es chico quiere ser grande, y cuando es grande y tiene responsabilidades quiere volver a ser chico. Eso es lo que yo siempre me pregunto. ¿Por qué las personas cuando son chicas quieren crecer de golpe, y cuando te das cuenta que ya estás grande querés volver a la niñez y a disfrutar de esas cosas que yo creo que lo que sí se extraña es que cuando uno es niño o arranca la adolescencia, no existe el reloj, no tenés horario, no tenés compromiso, salís y solo a jugar y a divertirte con tus amigos, con la familia, con primos, con lo que sea, y no existe el reloj. Y bueno, uno cuando va creciendo, lo más importante es el reloj, los tiempos, cómo hacen las cosas, cómo llevas la rutina, así que eso más que nada extraño, disfrutar sin pensar en el tiempo. Fede, ¿cómo se llaman tus papás? ¿Tienes hermanos? Sí, bueno, mis padres se llaman Norberto Laurito y mi mamá Liliana Visiones. Y tengo tres hermanas mujeres. El único hombrecito de ellos, sí. O sea, has de haber sido el mimado siempre, hasta sí, el día de sí, hoy. Sí, incluso el más chico, así que obviamente... Como siempre me dice, me dice mi madre, te tuviste cuatro madres, porque con mi hermana, la más grande me lleva 20 años y la más chica 13, así que, como dice mi papá, de rebote. ¿Y qué tal es la relación de tener tres hermanas y tú el único chico? ¿Te aprovechabas de eso o no? Y un poco. ¿Cómo te aprovechabas? A ver. Sí, era el más malcriado, imagínate que... Yo solamente viví con mis tres hermanas, pero ya cuando iba creciendo a los 5 o 6 años ya se iban de casa, ya formaban su familia. Y bueno, con mi última hermana fue la que más compartí de vivir juntos, pero imagínate, eran como tres madres más. ¿Y tú eras celoso con tus niñas? Porque digamos, yo tengo un niño chiquito y él sí es celoso. ¿Tus niñas eran celosas o tú eras celoso con ellas o les hacías quedar mal con los novios que tenían por ahí? No, obviamente no era celoso, pero
Pero sí le hacía alguna que otra maldad a mi cuñado. ¿Cuál? A ver, cuéntanos, en chiquis. Estábamos en mi casa y yo era, no sé cuántos años tenía, creo que 8, porque un poco lo recuerdo, que me subí a la escalera y le oriné a mi cuñado desde arriba. Esa me la cuentan siempre. O sea, no, mamá... no me acuerdo de ese momento, pero no me acuerdo qué pasó. Así, de esas maldades de cuando uno es chico y... ¿Pero también... cómo se te ocurrió orinarle a tu cuñado? No lo sé, no me acuerdo. Siempre me la cuentan ellos porque yo era muy chico, no... No recuerdo. No la recuerdo muy bien, pero sí algunas imágenes quedan en la cabeza. ¿Y ahora cuántos sobrinos tiene? Y ahora yo tengo, a ver, 8 sobrinos tengo. 8 sobrinos, sí. Wow. ¿Y cuál es el más chiquito hasta ahorita? Y Milagros, que tiene 3 años. ¿Todos viven allá en Argentina o en dónde están? Sí, ellos todos viven en Argentina. ¿Cada cuánto tú vas a Argentina a visitarlos? Y cada un año, sí, más que nada los diciembre. Claro, que son fechas festivas. Sí. Bueno, luego ya esta etapa de la niñez pasó, se hizo pipí en el cuñado y todo eso. Luego viene la etapa de la adolescencia, de la juventud, de que todos nos alocamos, bueno, algunos. Sí. ¿Qué recuerdas de esa etapa de la adultez, cuando eras jovencito, cuando entrabas a conquistar a tus novias? ¿Cómo recuerdas eso? Sí, bueno, lo disfruté poco porque yo me tocó ir a jugar a los 16 años, yo ya estaba en Italia, pero entre los 14 y 16 obviamente sí lo disfruté mucho haciendo las inferiores de Newell's, éramos muy, muy compañeros con todos los chicos y lo disfrutábamos mucho, salíamos a bailar a veces, conocí, bueno, después en el barrio conocí a mi mujer, que hoy en día es mi mujer, así que no tuve mucho ese alocamiento como me dijiste recién, pero bueno, un poquito siempre se disfruta, pero no lo pude hacer tanto como una persona normal. Pero, ¿cómo tú conquistabas a las chicas? ¿Eres detallista? ¿Eres un poco el don de la palabra? ¿O qué? ¿Cómo les conquistabas a las chicas? No lo sé. No tengo muchas armas, no. La verdad no tengo. Bueno, tú me contaste de tu esposa. ¿Cómo le conquistaste a tu esposa entonces? Bueno, no lo sé, habría que preguntarle a ella. Pero ¿dónde se conocieron? A ver, ¿recuerdas tú el primer día que la viste y dijiste, ella es el amor de mi vida? Sí, no, nos conocimos en el barrio, obviamente. Vivíamos a 2 cuadras de distancia y... Y bueno, nos conocimos y ahí fue creciendo el amor y bueno, después nos casamos, tenemos hijos y bueno. Se me adelanta esa parte. Sí. ¿Cómo tú le propusiste matrimonio a tu esposa? Bueno, no soy muy romántico, no soy de los antiguos, nos pusimos de acuerdo para casarnos, ya había nacido nuestro primer hijo y bueno, nos pusimos de acuerdo para tomar esa decisión y bueno, fuimos para adelante. Tú tienes 3 hijos, ¿no es cierto? ¿De qué edad son cada uno? Sí, bueno, Tiago, que tiene 7 años, Benjamín, que tiene 4, y Mateo, que tiene 2. Puro hombre. Sí, varoncito. En tu familia eran pura mujer y ahora sí. Puro hombre. ¿Pero no desearías tener una nena o ya cerraste la fábrica, como se dice? Bueno, por el momento no, nunca se sabe en la vida. Pero si quisieras tener otro hijo. No, yo querer ya no. No, ya no. Ya no, ya estamos con 3, estamos bien, son 3 demasiado. Pero bueno, son lindos los niños, son una gran responsabilidad tener hijos, así que tratando de darle lo mejor y el mejor ejemplo. ¿Cómo te enteraste tú que ibas a ser papá? Bueno, del primer niño no lo buscábamos, pero sabía que en cualquier momento podía pasar, así que éramos grandes. pero bueno, no me lo dijo mi mujer, nos hicimos un EBATES y se hizo el EBATES obviamente y bueno, a partir de ahí ya sabíamos que en 9 meses íbamos a ser padres y bueno, lo disfrutamos. La verdad que nos agarró muy de joven, mi primer niño a los 21 años y toda una experiencia nueva. Así que sin tener un título fuimos para adelante y bueno, hoy gracias a Dios el más grande ya tiene 7 años.
7 años. Bueno, y lo más difícil en esto creo que es contarles a tus papás o a los papás de tu esposa en este caso, ¿cómo hicieron para contarles de esa pequeña noticia? Bueno, como estábamos afuera, obviamente por internet, por videollamada, y bueno, no, ya está, cuando una vez que le dijimos... No recuerdo, pero obviamente una sorpresa, éramos yo y mi mujer éramos muy jóvenes y pero bueno. Sí, tenías nervios de contarles a tus papás, pensabas que y ahora qué me dirán y todo eso. Sí, pero bueno, yo era responsable de mi acto, yo no dependía de nadie y yo me hice cargo de mi hijo, en el sentido que no tenía tampoco temor ni miedo ni nada, porque yo era la persona que lo iba a mantener, no necesitaba que nadie me ayude en ningún sentido, en el sentido económico, en el sentido después la ayuda, obviamente todo el mundo necesita de los padres para que le den una mano para criar a sus hijos. ¿De tus tres hijos juegan fútbol o les gusta otro deporte? Bueno, los dos más grandes hacen fútbol y el tercero me imagino que también va a hacer fútbol, es muy chiquitito todavía. Pero si elige otro deporte, ¿qué le dirías? No, obviamente lo dejaría, lo apoyaría, no lo sé, pero lo que pasa es que también se crían en este ambiente de ir al estadio, de mirar fútbol en la televisión, de ver quizás al padre jugando, y entonces le puede gustar obviamente otro deporte, pero es como que están metidos en esto, vienen a los entrenamientos conmigo, es como que lo disfrutan también. Tu hijito Tiago, que es el que tiene más años, ¿qué te dice cuando vas a tus partidos? ¿Te dice suerte, papi? ¿O cuál es la palabra mágica que él te dice? Sí, obviamente, me desea suerte, me dice que gane, conoce a los otros equipos, a los rivales. Le gusta mucho el fútbol y eso es bueno porque a mí también me gusta que a él le guste esto para el día de mañana poder siempre apoyarlo y acompañarlo si es que decide y tiene la suerte de hacer esta carrera, que es jugar al fútbol. Claro, es verdad. Bueno, ya sabemos un poquito más de la vida. En el siguiente segmento vamos a ver, ha conocido muchos países de aquí Federico, entonces vamos a conocer un poquito más de qué experiencias ha vivido en cada país. Así que ya volvemos. Bueno chicos, seguimos con más de nuestro octavo programa junto a Federico. Ahora vamos a conocer, tú has conocido Italia, bueno, el propio Ecuador, Argentina, ¿qué otro país más has conocido? Bueno, he jugado en Chile. En Chile también. Sí. ¿Qué recuerdas de cada país? A ver, de Italia, ¿qué te encantó de Italia? Bueno, de Italia las pastas, la pizza, la comida, la verdad que se come muy bien. También, obviamente, los paisajes, la historia que tiene Italia, es un país antiguo. Que incluso no te dejan remodelar la casa por fuera, sino solamente por dentro, es una ley que hay allá, ¿viste? Es un país como que lo tratan de mantener antiguo para la vista, para los turistas, y bueno, obviamente por dentro, o sea, obviamente se renuevan las cosas. Me imagino que como estuviste allá sabes hacer pastas, o pizza si quieres. Sí, bueno, no. Si yo te digo que ahorita me digas todos los ingredientes que se utilizan en una pasta, ¿me dirías? Bueno. A ver, ¿cuáles se utilizan? Depende cómo la quieras hacer. Yo voy al súper. La que tú quieras. Sabemos comer la, como se le dice en Italia, pomodoro con tomate, un poco de aceite de oliva y bueno, y algún otro ingrediente que yo no me meto y bueno, y los fideos. A ver, y del 1 al 10, ¿qué tan bueno eres para la cocina ahorita que ya topamos este tema? No, yo no me meto ahí. Obviamente algún uno que otro día cuando es necesario o algún asado, pero si no en la cocina no me meto. Sí. Bueno, de Italia y luego dijiste en Chile, ¿qué extrañas de ahí de Chile? ¿O qué te gustó? ¿Qué plato? ¿Qué lugar de Chile que nos pueda recomendar? Porque ya para irnos. Bueno, sí, más que nada yo en Chile jugué en Unión La Calera y La Calera está cerca de Viña del Mar, que es una ciudad turística y muy linda. Sí, muy linda. Quizá un poco fría el agua para entrar al mar, pero es una ciudad muy turística, muy linda, que la verdad que la disfruté mucho también. Bueno, ahora ya estás aquí en Ecuador, en mi bello Ecuador. ¿Qué plato se te ha sido extraño de comer? ¿Has probado el cuy?
No, no lo he probado. ¿No probarías? No, no. ¿Por qué no probarías? No, porque no sé por qué, pero no lo probé. Imagínate que viví en Gualaceo y en cerca del mercado, y en el mercado todo el tiempo están haciendo los judíos. No me animé. No sé por qué. Pero bueno, ¿qué otro plato has probado de aquí de Ecuador que te ha parecido rico y fácil de hacer? Bueno, el ceviche. El ceviche. ¿De cualquier cosa? No, de camarón me gusta. ¿Camarón? Sí. Ese lo aprendí a comer acá y bueno, cada 2x3 obviamente me dan ganas de comer uno, voy y lo como. ¿Tú conoces todas las playas ya de aquí del Ecuador o a cuál sabes ir? No, bueno, fui a Punta Centinela, al Decameron, también al Decameron de Mompiche, que también hay playa, pero Montañita también conozco. Montañita, a ver, ¿y qué tal te pareció Montañita? Bueno, yo justo me fui como obviamente con la familia y ahí me di cuenta que era, que es otra onda. No, era para ir con la familia. Es otra onda, es más para la gente que esté solo, para divertirse, cada uno está en su mundo, mucha joda, pero bueno, pues, pero igual no. lo disfruté, estaba lindo la playa. Bueno, y de Argentina, ¿qué plato es? ¿Extrañas comer? ¿Qué extrañas de Argentina? Bueno, comerme un buen asado en familia, eso la verdad que se extraña mucho. Nosotros los argentinos somos muy carnívoros en ese sentido. Nos gusta mucho el asado y compartir más que nada los domingos que se hace el asado en familia y se pasa todo el día con la familia comiendo y disfrutando y charlando. Bueno, Fede, ahorita vamos a ver tus gustos. Entonces, a ti, ¿cuál es tu comida favorita? Yo creo que la pizza de cuatro quesos. ¿Pizza de cuatro quesos? Sí, y el asado, obviamente. El asado, obviamente. Sí. ¿Qué no te gusta comer por nada del mundo? No sé, no soy de comer todo, pero ponerle el pescado también, como, pero obviamente no es mi comida favorita, pero también como, porque también es bueno comer pescado, pero no estoy acostumbrado porque desde chico nosotros somos carnívoros. ¿Tú tomas alguna bebida en especial que te guste, un vinito, un whiskycito o algo en especial? No, la verdad que no tomo mucho alcohol, la cerveza incluso no me gusta. Por ahí algún vodka con jugo cuando me junto con algún amigo, pero no, la cerveza no me gusta y no soy de tomar mucho alcohol. ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta divertirme. Sí, del 1 al 10, ¿qué tan bueno eres para bailar? No, soy muy malo, pero menos 5 de... Sí, no, un 5. Pero... ¿Y tu esposa qué tal es para bailar? No, ella sí baila bien. ¿Tú ella le enseñas a ella o ella te enseña a ti? No, ella a mí, pero bueno, yo le meto más onda. ¿Te gustan las fiestas entonces? Sí, me gusta cuando se puede y se puede disfrutar de una noche, obviamente sí me gusta. ¿Cuál es tu ritmo favorito? Bueno, a mí me gusta escuchar mucho la cumbia argentina y si no algún reggaetón, algunas músicas de acá también ya me estoy acostumbrando, alguna salsa. ¿Qué canciones si no te gustan? Las que están en las de inglés, que quizás porque no la entiendo, no me gusta escuchar música en inglés porque quizás no la entiendo y tampoco me gusta el punch. Punches, ese punches no le gusta. No. Bueno, pero tú en Italia sí has de haber aprendido algunas palabritas, ¿no es cierto? Entonces, a ver, dinos una oración. Es algo bueno, por favor. Sí, y bueno, estuve 5 años, sí, sé hablar italiano. No sé, decime qué te puedo decir. Fuera de juego es lo mejor. Fuori di gioco è lo meglio. Aprendieron Damián, Francis, ya están. Ese va a ser nuestro lema desde ahorita. Bueno, y a ver cómo se dice te quiero mucho. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Sí. Bien, ya, ¿sí dije bien? Sí, ya, sí, puedo irme a Italia. Bueno, chicos, ya volvemos al siguiente segmento. Tenemos un jueguito medio interesante para Fede mientras vamos a seguirle preguntando cosas de su vida. Así que ya volvemos. Bueno, Fede, en este segmento, ¿tienes miedo a algunas cosas? Porque mi juego se trata de que vayas sintiendo algunas cositas que te traje y tienes que decirme, ¿es césped, es agua o cosas así? ¿Te da miedo alguna cosa? No, tranquila. ¿Tienes miedo a algún animal? No. ¿Tampoco a ninguno? Algunos sí.
A ver, ¿a cuál? No creo que me entre un león. Los leones. En cambio, el mío es el... Mi animal favorito es el león, te comento. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué te dan miedo los leones? Sí, porque un mordiscón, chao. Se enoja bueno. Y ya está. Bueno, Fede, antes de ir al juego, veo que tienes algunos tatuajes. ¿Cuál fue el primer tatuaje que te hiciste? Uno que tengo en la espalda, representando a la Argentina, un escudo. Y luego, ¿cuántos, en total, cuántos tatuajes y, tienes? Y no sé, 8, quizás 9. ¿Y te vas a hacer más tatuajes? Yo creo que sí. De tus hijos igual veo que aquí en esta parte sí. De aquí tienes Benjamín y otro igual de tus hijos, ¿cuál? Sí, sí, Tiago, tengo Mateo en la espalda, sí, tengo... ¿El de tu esposa tienes? También. ¿También? Yo pensaba que iba a decir que no. También. Bueno, en total, ¿cuántos años te conoces con tu esposa? Sí, de los 14 años. Es bastante, o sea, fue tu única novia en pocas. Sí. El amor de tu vida. Sí. ¿Qué te encantó de tu esposa? ¿Qué te cautivó y dijiste, wow, qué lindos ojos, qué linda sonrisa? No, bueno. O no, qué linda figura o algo. Sí, sí, más que nada que nos conocemos desde chico, quizás tantos años juntos, ya sabe uno lo que piensa el otro. Tenemos una buena relación dentro de todo. Así que no me puedo quejar de eso. ¿Qué defecto tienes tú? Bueno, quizá que soy muy enojón, me enojo, no tengo mucha paciencia. Y quizás también, ¿no?, que me gusta hacer todo como yo quiero. Y a veces hay que respetar también lo que dicen los demás. Y bueno, es cuestión de cambiar algunas actitudes. Bueno, Fede, ahora sí, ¿ya estás preparado para el juego? Ya, pero la cuestión... A ver, pásame, por favor. Te traje para que te pongas... Vea, de los colores de Argentina. Cuando yo fui a apoyar a Argentina-Ecuador. Ponte así. Ya. Eso es el look del juego. Y vas a cerrar los ojos y yo te voy pasando las cosas. Dale. Y tú me vas a decir qué es, ¿ya? Dale. Se supone... ¿Ah? ¿Es? No. O bueno, sí, ¿no? Oh, no, es que vaya a ver por abajo. Y ahí, perfecto. A ver, cierra los ojos. Ya. Espérame. Ya. A ver, aquí. Ya, ¿qué es esto? A ver, siéntale así mejor. Ese. No, abre los ojos. No. ¿A qué se parece? A ver. No, yo, no, yo, no. Eso no es... ¿No se podía leer? No, pero ya lo listo. Bueno, ¿qué? Bueno, sí, señores, es café, para que no, vean si, primera si no lo cosa. Olía, no iba a saber. Ya va uno. A ver. Ya, otra vez. Ahí. Eso sí no va a ser. Eso sí no tiene olor, así que no lo ponga en la nariz. Podría ser talco. Sí, como talco, otra cosa, pero es comestible más. Se come. O sea, se preparan las comidas con eso. No sé, harina. Sí, muy bien, acertó. Qué bien. Y ahora. A ver. Esto. Aquí está. Un caracol. No. ¿No? Similar. ¿Cómo le dicen acá? Acuérdese. Que nosotros le decimos caracol. Tantos años de aquí debe acordarse. No quiero decir una palabra. Sí, la sí. Concha, ¿no? Sí. Aquí es una palabra, tranquilo. Muy bien. Y ahora. A ver. Aquí es. No se comerá, pero. Puede ser. Pero comida para nosotros, para perro, puede ser. Sí, sí, muy bien. Es ¿para comida nosotros? Para perro. Para perro. Sí. Voy a comerse, miren aquí está. Ya mismo acabamos. Ya. A ver ahí. Eso sí, no. Es comida igual para unos animalitos. Y puede ser para pajarito. No. No, muy grande, pero. No sé. ¿Te doy una pista? Dale. Dijiste que no te gustaba comer mucho. Tup. ¿Comida para pescado? Sí, muy bien. A ver, ¿tú conoces un poco de carros también? ¿De carros? Sí, de carros. No sé. No, ¿sabes las partes de los carros, tal vez? No, mucho no sé de auto, pero bueno.
Probamos. Pero ya, te voy a dar una parte de un carro y vas a ver qué es. Vas a decirme qué es. Una bujía. ¡Bien! Puedes abrir los ojos, Fede. Bueno, bastante chicos. Bastante bien. Bastante bien. Bueno, sí, tú decías que estaba... Y sin hacer trampa. Y sin hacer trampa. Sí, muy bien. Bueno, este juego se ha acabado, pero igual tengo un... ¿Has probado los dulces de aquí de Ecuador? Sí, algunos sí. ¿Cómo cuáles? No, así típico de Ecuador, no. Hay uno largo que no me acuerdo cómo se llama, que es dulce. Ya sabía. ¿Este? Claro, las melcochas, no, sí, mira. ¿Cómo se llama? Melcochas. Melcochas, ¿cómo lo ibas a decir? No me acuerdo. Melcochas. No me acuerdo. Bueno, es un obsequio de bueno, parte de Fuera de Juego. Gracias. Bueno, chicos, estamos un poco concluyendo, pero no antes olvidarnos de que tenemos un balón que siempre lo hacemos autografiar. Así que, por favor, producción, pásenme el balón. Bueno, Fede, mira, este balón lo hemos hecho autografiar por todos los que hemos entrevistado, ¿no? Okay, entonces, ayúdanos con tu autógrafo. Ya autografió, miren el balón, que hacemos que todos los que hemos entrevistado sigan autografiando. Todavía hay espacio, pero ya se nos está acabando, así que ya toca agilitar para comprarnos otro baloncito. Fede, ¿tú de qué equipo de Argentina eres? ¿De cuál te gusta? De Newell's, New Soul Boy. ¿El donde debutaste, sí, no es sí, cierto? Sí, donde salí, claro. A ver, ¿y una barra de Argentina cuando juega Argentina cómo es? Bueno, son muy apasionadas las barras, la verdad que se vive mucho el fútbol allá, incluso hasta de más. Pero yo como soy hincha de Newell, me gusta la hinchada de Newell. ¿Cómo es la barra de Newell? Sí, que están locos, digamos. La verdad que viven mucho el fútbol, se canta todo el partido. ¿Y un cántico que te sepas? Y me sé alguno. A ver, uno así rapidito. Quiero ver toda la gente alentando el rojo y negro, iru y los jugadores poniendo todo lo huevo. Newell's, vos sos mi pasión, Newell's, vos sos mi locura. ¡Bravo! Bueno, Fede, ya estamos acabando. ¿Qué puedes decirle a toda esa gente que nos está viendo ahorita? Y recuerden, aquí el Fede ya le voy a hacer comprometerse a que nos dé una camiseta, ¿le parece? Para nosotros rifarle con todas las personas que nos ven. Bueno, ¿te parece? Bueno, dale. Ya, verá, está grabado. Tres cámaras, dos cámaras, así que dale. Ya. Mándale un saludo a toda esa gente que le escuchó y que le sigan apoyando al Club América y a todo el cuadro. Bueno, muchas gracias a toda la gente que está viendo el programa. Le mando un saludo grande y apoyen a la América, que este año el equipo va a dar mucho que hablar y ojalá podamos alcanzar el objetivo que es llegar a la Serie A. Y ahí estaremos apoyando. Bueno, chicos, esto ha sido toda la entrevista con Federico. Tal vez en próximos programas de nuestra segunda temporada de Fuera de Juego sea la segunda parte donde nos enseña a hacer una pasta. Así que ir aprendiendo, por favor, ya todo, preguntarle a su bella esposa cómo se hace, porque nosotros estaremos ahí comiendo una rica pasta y nosotros también le podemos enseñar cualquier cosa, o tal vez le hagamos comer cuis. Sí. ¿Se atrevería? No, paso ahí. Bueno, chicos, esto fue todo. Recuerden, vamos a usar un hashtag de este programa que va a decir Fuera de Juego EC con Fede, para ver quién se gana la camiseta que Fede nos va a dar. Así que, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Fue nuestro programa especial. Gracias a Liralcas y a Ocus, que son nuestros auspiciantes principales. Y si quiere pautar con nosotros, igual llámenos, no hay problema. Así que, chicos, esto fue todo con Federico. Saluda Federico. Chao. Y eso fue todo por hoy. Chao.